Hola, ¿cómo están? Oli. Hola, Lore. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar. Espero que se encuentren ¿No bien. eran las 5, güey? Son las 5. Sí. ¿Eso saldrá en nuestro video? Así es. Muy bien, Lore, ya no sabe ni en qué día ni en qué hora vive. El peso de la cuarentena. Muy difícil. Yo hoy pensé que era martes. Pero Seguimos bueno. esperando a que se conecte gente. Bienvenidos a esta transmisión. Nuevamente, fútbol. Vamos a dar la clase Lore y yo. Nos da mucho gusto poder estar otra vez con ustedes. Qué gusto poder transmitir. Qué gusto poder practicar un poco más lo que más nos gusta hacer, enseñarle a los chiquitines, a los no tan chiquitines. Y este ejercicio va dedicado y va para todos los que nos están viendo, para todos los amigos, para toda la familia que nos sigue. Y bueno. Bueno, pues vamos a iniciar. Mi nombre, como ya lo saben, es Lore Dávila. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias y soy jugadora del equipo representativo de la UNAM, Fútbol Asociación, nivel superior. Ok, mi nombre es Hugo Dávila, yo estudié la carrera de trabajo social en Ciudad Universitaria, fui futbolista del representativo de fútbol varonil y bueno, ahora soy entrenador de extensión, categoría 2005, les mando un saludo a mis niños de la, bueno, ya a mis chavos de la categoría 2005, a los chiquilines de extensión de categorías inferiores y bueno, a toda la comunidad universitaria que nos está viendo. Le mando un saludo también a mi novia y le mando un saludo a mis compañeros Lalo, a Alan, a Dorian, a Areli, a Jos, a Parra, a Noyo, a todos los que nos siguen, ¿vale? Vamos a empezar entonces ya con el calentamiento. Vamos con el primer ejercicio. Necesitamos el material, no se los hemos dicho. El material que vamos a necesitar para esta clase son 5 platos o 5 conos, o bien pueden utilizar, como ya se los hemos dicho, botellas de agua, pueden utilizar también tenis, ¿vale? Necesitamos un balón, Loren va a tener un balón, yo voy a tener el otro, y necesitamos un lugar donde rebotar, ¿vale? Al final vamos a hacer un poco de tiro a gol, entonces vamos a necesitar una portería, que bien puede ser una portería o puede ser una silla donde el balón pase por abajo. O la podemos hacer con los mismos platos, con los mismos conos, con los mismos tenis, ¿vale? Lo importante es que nos divirtamos el día de hoy, ¿vale? Entonces, para nuestro primer ejercicio, que son el calentamiento, vamos a colocar nuestros dos platos. No hay una medida específica de cuánto, nosotros estamos en aproximadamente 3 metros. Lo pueden hacer estático o lo pueden hacer con menos distancia o mayor distancia, dependiendo del espacio que tengan, ¿vale? El primer ejercicio, Lore nos va a poner el ejercicio. Vamos a estar haciendo el ejercicio y el regreso va a ser trotando 2 veces cada ejercicio, ¿vale? Vale, vamos a iniciar con el calentamiento. El primer ejercicio es, vamos a ir trotando y vamos a hacer movimientos circulares hacia enfrente con nuestros brazos, ¿va? Dale, comenzamos. Sí. Aquí trote. Movimiento circular. Otra vez trote. El siguiente ejercicio, brazos hacia atrás. Ahora voy en brazos hacia atrás. Y regreso trotando, ¿vale? Nuevamente, brazos hacia atrás. Y regreso trotando. Como les comenté, los que no tienen espacio lo pueden hacer levantando piernas sin mayor problema. O todos los ejercicios estáticos. El siguiente ejercicio va a ser skipping, ¿va? Es importante que sea lo más alto posible. Iniciamos. Y regresamos en trote. Comenzamos otra vez. Y trote.
Muy bien. Siguiente ejercicio, ponemos atención. Ahora van talones atrás, ¿vale? Puedo poner mis manos en los glúteos o puedo hacer aquí braceo, ¿vale? Y hago el movimiento, regreso trotando. Una vez más. Y regreso trotando. Muy bien, Lore, siguiente ejercicio. Ok, el siguiente va a ser 2 y 2. 2 skipping, 2 talones atrás. Iniciamos. Ok. Y regreso trotando. Un poco de coordinación en el calentamiento. Segunda vuelta. Muy bien, regreso trotando, siguiente ejercicio, vamos a hacer lateral derecho, ¿vale? Lateral, pierna derecha al frente todo el tiempo y regreso trotando. Una vez más, puro lateral, pierna derecha al frente y regreso trotando. Ok, el siguiente es lateral, ahora del otro lado, iniciamos. Ahora sí, ¿verdad? Así. Ok. Y regreso trotando. Ok. El siguiente. Igual. Y regreso trotando. Dos y dos. Sí. Ok, siguiente ejercicio. Laterales 2 y 2, ¿vale? Laterales 2 y 2. Nos van a alcanzar poquitos, pero sí es importante ese cambio de dirección. Siguiente. Muy bien, regreso trotando. Ok, ahora vamos con bailarinas viendo hacia ese lado. Muy bien, bailarinas, perfil izquierdo. Regreso trotando. Otra vez, la segunda vuelta. Regreso trotando. Perfecto. Regreso trotando. Siguiente ejercicio. Ahora vamos en perfil derecho, ¿vale? Moviendo las piernas adelante y atrás. Ok. Va la siguiente vuelta. Adelante y atrás. También muevo brazos. Ahí está. Perfecto, Lore. Siguiente ejercicio, por favor. El siguiente, vamos igual aquí. Levanto mi pierna al frente. Muy bien, así. Y regreso trotando. Ok. Lo más estirada posible. Trato de tocar la punta. Regreso trotando. La segunda vuelta igual. Aquí enfrente. Enfrente. Perfecto. Y troto. Muy bien. Siguiente ejercicio, patada cruzada, ¿vale? Aquí, derecha, izquierda. Patadita cruzada. Y regreso trotando. Y nuevamente. Hago el movimiento de brazos, recuerden, es muy importante. Estamos en activación, calentamiento. Regreso trotando. Muy bien, siguiente ejercicio. El siguiente va a ser hacia atrás. Estoy aquí, dos pasos, atrás. Dos pasos, atrás. Y regreso trotando igual. Muy bien. Va de nuevo, dos pasos, atrás. Patada atrás. Lo tenemos. Y regreso trotando. Perfecto, ya le vamos metiendo un poco más de intensidad. Si lo estoy haciendo estático, le meto un poco más de intensidad, ¿vale? Siguiente, patadita lateral, derecha, izquierda, ¿vale? Ahí está. Perfecto.
siguiente ejercicio. Ah, la segunda vuelta, perdón. Derecha, izquierda. Ok. Perfecto. Lore no lo había hecho, nos estaba robando. El siguiente va a ser dos pasos y toco el piso. Dos pasos, toco el piso. Así, y regreso flotando. Recuerden que no es necesario dar los pasos tan largos, ¿vale? Lo podemos hacer un poco espacio, muchas repeticiones. Es lo más importante. Aquí, me agacho, toco mi piso. Puedo hacerlo con intensidad y no estoy ocupando mucho espacio, ¿vale? Derecha, izquierda, toco el paso, el piso. Perdón, estoy acostumbrado a la cancha. Siguiente ejercicio, caperuzas, ¿vale? Derecha, izquierda, levanto brazo cruzado y regreso. Segunda. Ok, este es el último, así que hagámoslo bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a tomar un traguitito de agua. Nos hidratamos rápidamente. Muy bien, esto fue el calentamiento. Vamos a pasar a la segunda fase, que es coordinación, ¿vale? Coordinación y cardio. Lore nos va a poner el primer ejercicio de coordinación. El primer ejercicio, me voy a hincar, voy a poner mis manos aquí enfrente y levanto pie izquierdo, mano derecha, ¿ok? Muy bien. Ah, el tiempo. Voy a poner el tiempo. Esperamos tantito. ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! ¡Sale! Comenzamos. Aquí. Yo les recomiendo que lo hagan en un tapete porque sí lastima un poquito. Sí, puede lastimar sus rodillas, ¿vale? Pero nada más es una vez cada ejercicio, entonces pueden aguantar chicos y chicas, ¿vale? Ahí está, coordinamos, es muy importante. Bien. Intenten mantener la vista al frente. Estamos trabajando un poco de fuerza y un poco de coordinación. Paramos. Ok. 20 segundos de descanso. El siguiente ejercicio, toque de punta, pierna derecha, ¿vale? Me voy a colocar en puntitas, voy a subir y bajar, ¿vale? Subo y bajo, ahí está el ejercicio. ¿Listos? Dale, comenzamos. Comenzamos. Este es un muy buen ejercicio, no solo de coordinación, fuerza y cardio, sino que también nos sirve muchísimo para fortalecer nuestros tobillos. Así es, y también mucho equilibrio. Tienen que saber que esta familia siempre está lastimada de los tobillos. Así que ahorita que estamos en cuarentena, está súper bien. Nos hemos fortalecido todo el tiempo. Muy bien, sí. Paramos. Muy bien, ahora va a ser con la pierna izquierda, ¿va? El mismo ejercicio, voy aquí, bajo izquierda y regreso, ¿va? ¿Listos? Tenemos 5 segundos de descanso más. 3, 2, 1. Dale, comenzamos. Abajo. Otra vez abajo, dale. Mantengo el equilibrio, eso es muy importante. Si ya dominamos el ejercicio, la pierna que está doblada pueden hacerlo un poquito más hacia atrás, como dando una patada. ¿Sales? 6 segundos más. Eso. Muy bien, paramos. Paramos. Siguiente ejercicio. Vamos a caminar con las manos, ¿vale? Piernas completamente estiradas. Bajo. Y regreso, ¿vale? Ese es el siguiente. 3, 2, 1. Comenzamos. Dale. Piernas lo más estiradas que se puedan. Llegamos a la altura de la cabeza. Y subimos. Nuevamente. A la altura de la cabeza. Subimos. Otra vez,
Perfecto. Si lo puedo hacer más rápido, lo pueden hacer más rápido. Pero sí es importante mantener las piernas estiradas, ¿vale? El trabajo es de brazos. Muy bien, paramos. Muy bien, 20 segundos de descanso. Ok, Lore está viendo qué ejercicio sigue. Ah, ok. Es el siguiente, vamos a hacer skipping. 3 skipping y mantenemos nuestra pierna derecha arriba. 3 skipping, izquierda arriba, ¿va? Ese es el ejemplo. Bueno, 1, 2, 3, arriba. Arriba. Muy bien. Ok. Comenzamos. Eso es. 10 segundos más. Perfecto, paramos. Eso es. Siguiente ejercicio. Ahora voy a trabajar un poco de salto con sentadilla. Bajo, salto lateral, salto lateral, salto lateral. ¿Vale? Ese es el siguiente. ¿Listos? Sale. Comenzamos. Izquierda, derecha. Eso siguiente. Es. Siguiente. Coordinación y fuerza, un poquito. 5 segundos más. Perfecto, paramos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Igual, 20 segundos de descanso. Ahora vamos a necesitar un plato. Y vamos a estar aquí. Con la pierna derecha, pasándola de un lado a otro, ¿va? Este es el ejemplo. ¿Ok? ¿Listos? ¡Sale! Vista al frente. Aquí practican un poco el baile. Perfecto, paramos. Siguiente ejercicio. Lo mismo, pero ahora pierna izquierda, ¿vale? Pierna izquierda. Entra y sale, o entra, o pasa por arriba y regresa, ¿vale? Tenemos 2 segundos más de descanso. Sale. Va. Ok, vista arriba. Braceo, todo el tiempo, en puntitas, si lo puedo hacer más rápido, voy más rápido, si no, un paso en el que me permita trabajar bien, no estamos matando cucarachas, ¿vale? Muy bien, paramos. Muy bien. Siguiente ejercicio, Lore necesita 2 platos. 2 platos, yo inicio en el centro, y ese es el ejemplo. Ah, no es cierto. No, ya no me acuerdo. El siguiente es, entran y salen mis 2 pies, ¿vale? Ah, eso. Pero es que los abriste mucho, los son sí. Más. Muy bien. Listo. Listos. Sale. Ya lo tengo. Muy bien. Igual, si lo domino. Puedo ir más rápido. Y la vista al frente. Importante estar braceando todo el tiempo. 5 segundos. Eso es. Perfecto, paramos. Muy bien. Terminamos esta fase. Terminamos la fase de coordinación. Y un poco de cardio, ¿vale? Nos hidratamos, tenemos 1 minutito. Respiramos profundo, nos estamos recuperando. ¿Me pasas mi toalla, Lore, porfa? Gracias. Nos estamos recuperando.
Y vamos a poner atención al siguiente ejercicio, ¿vale? Vamos a necesitar para este ejercicio nuestro baloncito. El día de hoy es mucho trabajo con balón, enfocado completamente en la conducción, ¿vale? Vamos a trabajar un poco de conducción, un poco de control de balón con los pies cerca del balón, ¿vale? Entonces, vamos a colocar una cruz con los cuatro platitos o con los cuatro conos. Colocamos una cruz. Ahí está. Lore y yo vamos a trabajar en la misma cruz. Y el ejercicio lo voy a poner yo, ¿vale? Vamos a iniciar haciendo conducción, pierna derecha, conducción. Aquí planta del pie, la llevo hacia el otro lado derecho. Aquí hago conducción pierna izquierda. Y ahora con la planta derecha voy a llegar a donde inicié, ¿vale? Va a ser un minuto de trabajo. Estoy ocupando las dos piernas, estoy haciendo conducción con la parte externa de los pies y con la planta de los pies, ¿vale? Entonces, estamos listos. Lore va a empezar con el ejercicio. Si van a trabajar de dos personas en el mismo espacio, esperamos a que la persona haya entrado al primer cono, para que no se vayan a amontonar en el centro. ¿Listos? Dale. Sale, comenzamos. Aquí, conducción. Aquí yo voy luego atrás de ella. Hago mi conducción, planta del pie. Ahora pierna izquierda. Pierna derecha, planta del pie. Inicio otra vez. Ahí estamos. Así, perfecto. Pierna izquierda. Llevo el balón, parte externa. Planta de pie. Sí. Sigo. Muy bien. Aquí, pierna derecha. La llevo. Muy bien, seguimos. Dos vueltas más, sale. Piso izquierda. Conduzco desde derecha. Y piso derecho. Okay, dale. Una más. Perfecto. Sabemos que el espacio puede ser chico, pero es importante mucho contacto con el balón. Muy bien. Muy bien, siguiente ejercicio. Voy. Lo voy a explicar Lore. Siguiente ejercicio igual. Conducción hacia enfrente, pero ahora voy a llevar mi balón pisándolo hacia atrás. Va el ejemplo. Derecha, rodeo y aquí, con pura pierna derecha. Rodeo, conduzco con la pierna derecha, rodeo y aquí. Muy bien, pura pierna derecha, ¿vale? ¿Listos? 5 vueltas al circuito, comenzamos. Aquí la llevo, pura pierna derecha. La llevo hacia atrás. Pasa Lore. La llevo. Y aquí, una vez más, mucho contacto con el balón. Y voy de nuevo, pierna derecha. Llevo. La llevo con la planta del pie. Parte externa. Aquí, una vez más, con la planta del pie. Estoy viendo todo. Siguiente, va la tercera. La llevo. Planta del pie. Parte externa ahora. Parte externa. Y nuevamente, planta del pie. ¿Vale? Llevamos 3. Siguiente. Estamos ya en la cuarta vuelta. Llevamos el balón, parte externa y planta del pie, ¿vale? Mucho contacto con el balón.
mucha coordinación con el balón. Última. La última. Llevo el balón. Planta del pie. Nuevamente parte externa. Y planta del pie. ¿Vale? Ahí está. Terminamos el primer ejercicio. Pierna derecha. ¿Vale? Siguiente ejercicio lo vamos a hacer. Pierna izquierda. Va con pierna izquierda. Aquí está el ejemplo. Llevo el balón. Planta del pie. Salgo, llevo el balón. Y planta del pie. ¿Vale? Ahora Lore va primero. ¿Listos? Sale. Ahí. Eso. Planta del pie. Despacito, mucho contacto con el balón. Ahí estamos. Otra vez. Contacto con el balón. Vamos por la segunda. Externa. Planta del pie. Lore ya inició la tercera. Tengo que levantar los pies para poder llevar el balón parte externa, ¿vale? Dando unos pequeños brinquitos. Llevo el balón. ¿Qué pasó? Casi rompo. Creo que ya nos iba a dejar sin casa. Estamos en la cuarta. Bien. Llevo el balón parte externa. Cruzado. Y el lateral con la planta del pie. Ahí está, estamos en la última. Planta del pie. Parte externa. Y concluyo planta del pie. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a colocar un quinto plato o un quinto cono en el centro. ¿Vale? Lo voy a colocar aquí en el centro. Y el ejercicio va a ser el siguiente. Si quieres, yo. A ver. Lore va a poner el ejemplo. Lore se rifa. Ahí está. Es en cuadro, ¿vale? En cuadro o en el mismo óvalo. En el mismo óvalo. En el mismo rombo pueden trabajarlo, ¿vale? Pero lo importante es poner un cono en el centro y ve el ejemplo. Va. Voy conduciendo, pura pierna derecha, llego al centro, voy hacia el otro cono, aquí, voy hacia el otro cono, llego otra vez al centro y vuelvo a iniciar. Vale, ahí está el ejemplo. Ok. Pura pierna derecha, ¿vale? Vamos a trabajar pura pierna derecha, tres vueltas y luego pierna izquierda, tres vueltas. ¿Vale? Si están trabajando por parejas, Lore tiene que salir exactamente atrás de mí para que nunca choquemos, ¿vale? Entonces, ¿lista, Lore? Lista. Se necesita coordinación también si van en pareja. Comenzamos. Vente, Lore. Aquí estamos. Eso, pura pierna derecha. Pura pierna derecha. Uno atrás del otro. Interna, externa. Eso es muy importante, ocupar las dos partes del pie, ¿vale? Ahí estamos. Perfecto. Ya dimos una vuelta. Siguiente. Mucho control de balón. Interna y externa. Interna y externa. Mucho control de balón. Además, balón pegado al pie. Tengo que ir alzando la cara. Es importante. Porque si no, ahorita solo es un ejercicio. Pero en el campo, nuestros rivales siempre nos están observando. Entonces, siempre alzando la cara para ver qué es lo que ocurre en el campo. Excelente, Lore, buena observación. Estamos en la última vuelta. Importante tener el control de balón para cuando estemos jugando, que nos sea más fácil poder levantar la cara, ¿vale? Estamos en la última vuelta. Aquí terminamos. Perfecto. Estoy un poco cansado, eso era lo importante. Que nos pudiéramos ejercitar de buena manera, ¿vale? Está cansado. Siguiente ejercicio, vamos con pierna izquierda, igual tres vueltas, ¿vale? Recuerden, mucho contacto,
entre parte interna y parte externa para controlar el balón. Vamos a dar la vuelta ahora en sentido contrario. Trabajamos pierna izquierda, entonces ahora la vuelta es hacia la derecha, ¿vale? ¿Listos? Comenzamos. Ahí está. Control de balón entre interna y externa. Este trabajo puede trabajarse con mucho menos espacio y se trabaja de muy buena manera, ¿vale? Mucho cambio de dirección, mucho control de balón. Ahí está, perfecto, ya dimos una vuelta. Lore creía que no traía zurda, no quería hacer este ejercicio y ya está demostrando que sí trae. Muy bien. Me sale mejor con la zurda. Ya vimos. No queda duda. Estamos terminando la segunda vuelta. Hasta parece que yo soy la zurda. Que yo soy bueno con las dos piernas. Todos lo saben. Derechísimo también. Eso. Estamos en la última vuelta. Ahí estamos, excelente. Y aquí terminamos. Muy bien. Perfecto. Eso es. Siguiente ejercicio, Lore la voy a colocar, es el de conducción parte interna y externa 1 y 1, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a colocarnos. La verdad es que... Hasta acá, hasta aquí. Hugo planeó la colocación del tiempo. Excelente. Y hasta aquí. Vamos a necesitar dos, ¿vale? Solamente dos. Lore y yo necesitamos cuatro porque estamos trabajando los dos. Pero al final solo son referencias, ¿vale? Ok, fíjense bien. Este ejercicio vamos a hacerlo primero pura pierna derecha. Va a ser golpeo externa e interna. Así va el ejemplo. Interna, externa, ¿vale? Conducción super de rápido, lado a lado. Y regreso. Pura pierna derecha también, ¿vale? Y de vuelta pierna derecha. Lo vamos a trabajar 5 veces pierna derecha. Posteriormente 5 veces pierna izquierda. ¿Lista, Lore? Lista. Excelente, vamos. Interna, externa. Para que vean que sí traigo derecha también. Aquí me giro. Interna, externa. Perfecto, llevamos una. Vamos por la segunda. 5 idas y vueltas. Lo más derecho que puede estar, ¿vale? Muy bien, seguimos. No me encorvo, trato de mantener recta mi posición, ¿ok? Llevamos 3. De igual manera, si este ejercicio lo tienen que hacer estáticos, se puede hacer sin mayor problema, ¿vale? Llevamos 4. O con un espacio más reducido. En un espacio más reducido, pudieron haber hecho 10 vueltas, en lugar de solo hacer 5, ¿vale? Ok, y va la última. Última. Perfecto. Estamos en la última. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a pierna izquierda, ¿vale? De igual manera, contacto interna, contacto externa. ¿Lista, Lore? Lista. Va. Interna, ¿está? Externa. Vamos. Mucho golpeteo con el balón. Eso, perfecto. Vamos a terminar la segunda. Ya llegaron las tortillas. Vamos. 2.5. Mucho contacto con el baloncito. Como bien lo dijo mi amigo Lalo, se me puede olvidar todo, menos jugar fútbol y menos mi balón, ¿vale? Y como ya vieron, yo soy la zurda de la casa. Y como ya vieron, sí es importante estar trabajando todo el tiempo, ¿vale? La técnica no se pierde para algunos, pero sí es importante que la practiquemos, ya en serio, ¿vale? Importantísimo que le estemos practicando todo el tiempo. Lore y yo, de verdad, siempre tratamos de estar entrenando en casa, nos motiva que estemos los dos trabajando, pero realmente si estoy solito, si estoy con mis papás, si tengo un hermano, una hermana, creo que todos podemos trabajar, ¿vale? Muy bien. Siguiente ejercicio.
Vamos a hacer cambios de dirección. Cambios de dirección y conducción, okay. ¿Vale? Entonces, conduzco pierna derecha y con la parte interna voy a cambiar de dirección, ¿ok? Y comienzo a conducir con la pierna izquierda. Así es. ¿Okay? De ida vamos pierna derecha, de regreso pierna izquierda, pero lo que sí es obligatorio, la conducción, cuando vamos para allá, cuando vamos al frente, pierna derecha, y obligatorio que el cambio de dirección, que el cambio de dirección sea pierna derecha, ¿vale? Y con la parte interna, porque parte hay interna. Diferentes variantes, ¿va? La primera okay. variante es parte interna. Vale, ¿listos? Ejemplo. A ver si me sale. Ahí está. Aquí. Si le va a salir. Conduzco. Perfecto. Ay. Conduzco pierna derecha. Cambio de dirección. Ahí está. Pierna izquierda y cambia de dirección y pierna derecha. Okay. Me quedó perfecto. Muy bien. Muy ¿listos? Bien. ¿Listas? Comenzamos. Aquí llevamos el balón. Cambiamos. Y llevamos el balón con la otra pierna y cambiamos. Llevamos el balón con la otra pierna y cambiamos. Excelente. Llevamos el balón con la otra pierna, cambiamos, parte interna. Estos ejercicios me los enseñó René. Le mando un abrazo a nuestro preparador físico de Repre Varonil UNAM. Excelente entrenador, excelente profesor. Trabajamos 5 veces con cada pierna, ¿vale? Esta es la última. Y aquí paramos. Muy bien. Excelente. Siguiente ejercicio, me toca ponerlo a mí. Vas. Parte externa, voy a jalar el balón ahora, ¿vale? Obligatorio. Seguimos trabajando las piernas así. Para allá, para el frente, pierna derecha. Para acá, pierna izquierda. Pero ahora obligatorio, dar la vuelta a parte externa, ¿vale? Voy al otro lado, parte externa. Doy la vuelta al otro lado, parte externa. Doy la vuelta al otro lado, parte externa y cambio de pierna. ¿Vale? ¿Lista, Lore? Lista. Excelente, vamos. Parte externa, paro, giro. Tengo que rebasar un poquito el balón. Tengo que rebasar un poco el balón para poder girar. Rebaso un poco el balón aquí y giro. Aquí rebaso un poco el balón y giro. Rebaso un poco el balón, giro. Y ahí vamos tres, Lore. ¿Sí, verdad? Sí. Aparte el piso está súper resbaloso. Sí. Pero el que tiene técnica lo puede hacer bien, ¿verdad, Lore? Sí. ¿O no? Eso, vamos por la última. Mucho contacto y giro. Perfecto. Concluimos el segundo ejercicio de cambio de dirección con conducción. Tercer ejercicio, Lore, por favor. Ok, ahora igual voy a ir conduciendo y el cambio de dirección va a ser pisándola, ¿va? Muy bien. Voy aquí. La pisa. Y regreso con la pierna izquierda. La pisa y va con derecha. La pisa con derecha y regresa con izquierda y la va a pisar con izquierda. Muy bien. ¿Va? 5 repeticiones con cada pierna. ¿Listos? Ya me robaron 2. Sale, comenzamos. A mí también me robaste 2 la vez pasada. ¿Desde qué me importa? Muy bien. Aquí la llevo, mucho contacto. Y la piso. Mucho contacto. Les aconsejo que sea algo contacto. Tranquilo. Pisarla tranquilo. Porque si no el balón se va a alargar mucho. Y van a trabajar menos. Aquí, la piso y voy al otro lado, mucho contacto. ¿Cuántas llevamos, Lore? 3, esta es la cuarta, ¿no? Ya me la hice, pero sí llevamos 4. Vamos con la última. La piso y paramos. Termino. Muy bien, el siguiente ejercicio se puede trabajar con mi pierna hábil nada más o una derecha, una izquierda, ¿vale? Pongo el ejemplo, ahora la voy a pasar por atrás con mi parte interna. Aquí voy, pierna derecha, la paso por atrás, regreso pierna izquierda, la paso por atrás, voy pierna derecha, la paso por atrás, voy pierna izquierda y la paso por atrás, ¿vale? Si está complicándose, lo puedo hacer todo con la pierna hábil. Pero, ¿qué es lo mejor? Ahorita que estamos practicando, tratemos de hacerlo con las 2 piernas, ¿vale? ¿Listos?
¿Lista, Lore? Lista. Esta Lore no le sale, vamos a ver si le sale. ¿Listos? Sale, comenzamos. Aquí, cortito. Ahí está. Cruzo. Casi, bien, Lore. Cruzo por atrás y la llevo al otro lado. Cruzo por atrás y la llevo al otro lado. Muy bien, Lore. No. Muy bien. La llevo para el otro lado. Perfecto. La llevo para el otro lado. La llevo para el otro lado. Ya vi. Estamos que no terminando la cuarta. A Lore ya se está dando cuenta de su realidad. La piso por atrás, muy bien. Y la última. Bueno, Lore ya está regalando otra. Les regaló una a Lore. Y aquí estamos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner un ejercicio más que va a ser fintar, ¿vale? Conducción de balón, finta, cambio de dirección, conducción de balón, finta, cambio de dirección, ¿vale? Ok. Ponemos atención, vamos a colocar un par de platos más o de conos y los vamos a poner a la mitad, ¿vale? Recuerden que este ejercicio lo tenemos que hacer lo más realista posible, es como si estuviéramos en el campo o entrenando. Pero tenemos que hacerlo muy realista, porque si yo llego y nada más lo hago así, obviamente en un partido eso nunca me va a salir, ¿va? Así es, que se note la actitud, ¿vale? La emoción de que estamos entrenando, de que nos estamos divirtiendo, ¿vale? Actitud ante todo. Imagínense que se están jugando la final y se tienen que burlar al portero y luego tienen que meter gol y con ese quedan campeones, ¿vale? Tengo que llevarme al defensa, en este caso va a ser el plato, el cono. Y mi salida siempre va a ser a la derecha. Lore va a poner el ejemplo. Okay. Ahí está. Conducción. Dos toques, hago la finta. Regreso. Paro. Dos toques, hago la finta y salgo al lado derecho. Siempre salgo al lado derecho, ¿vale? ¿Ah? Ahorita vamos a trabajar en la izquierda. Pura pierna derecha. Pura pierna derecha vamos a trabajar ahorita. Mi finta hacia el lado derecho, ¿vale? La creatividad que tengan para hacer fintas es indispensable, ¿vale? Imagínense que está el mejor defensa del mundo y lo tienen que driblar. Entonces, dríblenlo, vuelta al mundo, bicicleta, un reguilete, una finta para romper cintura, lo que ustedes quieran, ¿vale? La creatividad es suya, nosotros solamente estamos poniendo el ejercicio, ¿vale? Yo solo me sé una, pero si igual tienen una, pueden solo perfeccionarla, ¿va? Así es, lo importante es la actitud. Y si esa me sale 100 veces, entonces las 100 veces la tengo que seguir haciendo, ¿vale? Hasta que se la aprende el defensa y tenga que aprenderme otra jugada yo para podérmelo llevar. ¿Listos? ¿Lista, Lore? Lista. Ok, vamos a hacer 5 idas y vueltas, pierna derecha. Comenzamos, aquí, finta y voy al otro lado. Le puedo dar la vuelta al plato y aquí voy otra vez, finta y voy al otro lado. Aquí está, excelente. Aquí la elástica que me salió perfecta con pierna derecha. Yo hice una mini. Excelente. Una finta y voy al otro lado. Perfecto. Aquí lo encaro. Una bicicleta y voy al otro lado. Perfecto. Aquí vamos de nuevo. Finta, voy al otro lado. ¿Una más o nos faltan dos? Nos faltan dos. Nos faltan dos. Sale, una más. Aquí una finta, excelente. Le doy la vuelta al plato o al cono. Vamos de nuevo. Finta. Ahí hasta la jalé con pierna izquierda. Última. Vamos a llevar el balón. Hacemos una finta, recortamos. Fintamos. Perfecto, vamos por la última. Aquí, mucha creatividad. Excelente. Muy bien. Quiero aclarar que con la derecha no tengo tantas fintas. Ojalá que con la izquierda me salgan todas. ¿Vale? Muy bien. Quiero aclarar que yo no tengo ni con la derecha ni con la izquierda. Muy bien, gracias, Lore. Lo importante es la actitud. Ante todo, la honestidad. Gracias, Lore. Sí, siempre importante. Muy bien, vamos pierna izquierda. ¿Listos? Sale. Aquí, pierna izquierda. Ahí está, ya me salió una. No me rompí la cara. Va la siguiente. Perfecto, ahora salgo hacia mi izquierda todo el tiempo, ¿vale? Algo importante es que tenemos que ir de frente al cono, ¿ok?
no vayamos ya orientados hacia la izquierda. Así es, tengo que hacer ese cambio de dirección. Muy bien, Lore. ¿Va? Dale. Muy bien. Siguiente, dos bicicletas. Perfecto. Siguiente. Ahí está. Pintón. Lore salió a la derecha. Ah, sí. No, salí mal yo, creo. No, no sé. No, salí mal yo. Ok, listos. Va de nuevo. Ahí estamos. Excelente. Va la siguiente. A ver si ahora sí no la riego. Sí, la había regado yo, pero me había salido fantástica. ¿Qué les puedo decir? Sí, crees. Va la siguiente. Voy de nuevo al reguilete. Me salió. Medio chapa. Y va la última. Doble bicicleta, triple bicicleta. Perfecto. Muy bien. Muy bien, paramos. Podemos hidratarnos. Vamos a tomar un poco de agua. Un minuto de descanso, tomamos agua. Mientras, Lore, ¿algún saludo que quieras enviar? Creo que no. Ah, sí. Creo que no tiene amigas ni amigos. A Piña, que no le había mandado saludo. Ok. Miren otra vez, a Piña. A Perla Perro. Diana Vero Perro. A Nat, a Cremón, ¿quién más? Bueno, a todo el escuadrón. Saludos, saludos para todas también, y son mis amigas. A todas las de mi equipo, a todas las del Repre, un saludo enorme. A Fefo, a Yair, al Doc, también. Muy bien, yo le mando saludo a mis amigos de Repre, que jugaron conmigo hace mucho tiempo, a los antaños, a los que están ahorita, a los, bueno, a todos los que estamos ahora en casa. A los que nos hacen favor de acompañarnos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a Deporte UNAM, porque nos da la oportunidad de poder trabajar y enseñar un poco de lo que sabemos y compartirlo con ustedes, ¿vale? Vamos con el siguiente ejercicio. Seguimos en la conducción y seguimos en los cambios de dirección, pero como se los prometimos, vamos a hacer un poco de tiro a gol, ¿vale? Nosotros contamos con la portería, gracias a mi papá. Bendito sea, tenemos sus honorarios y entonces... Un abrazo a mi papá, a mi mamá, a mi tía que están comiendo ahorita, que no nos ayudan mucho, ellos comiendo y nosotros aquí, pero bueno, nosotros tenemos la portería, como les comentaba, toma Lore, para que pongas el otro, pero acércate un poco más atrás para que te veas, creo que ahí no te veo. Perfecto. Vamos a hacer tiro a gol, no es necesario tener la portería, como bien lo comenté al principio, se puede colocar una silla... Que el balón pase por abajo de la silla. Una muy buena portería, esa hacíamos antes de tener nosotros porterías. O la otra, simplemente colocar dos conos, colocar un par de tenis, colocar dos botellas de agua, ¿vale? Lo importante es meter gol, lo importante es afinar mi puntería, ¿vale? Eso es lo más importante de este ejercicio. Vamos a iniciar. Lore va a poner el ejemplo de este ejercicio. Ok, vamos a iniciar con conducción. Pierna derecha, ¿ok? Parte va a ser externa, conducción. ¿Va? Sí. Aquí, rodeo el plato, bueno, el cono. Aquí. Y golpeo derecha, ¿va? Muy bien. Ya llevo uno. Vamos a hacer una competencia. Entre Lore y yo. El que más anote goles, invita... Una paleta. Las papas, porque aquí no somos tan fits. Muy bien. ¿Listos? Va. Voy yo primero, llevo conducción, cambio, aquí, oriento, tiro. El tiro es con derecha, ese no contó, ¿eh? ¡Gol! Ese no contó porque fui con la izquierda. O sea, entonces yo tengo que orientar al centro. Ah, claro. Ah, ok. Para poner aquí otro cono. Podemos hacer más. Ahí está. Perfecto, llevo el balón nuevamente. En el zigzag, pura pierna derecha. Manejo de balón y entonces ahí... ¡Poste! ¡Eso es! Mal. Muy bien. Cinco veces con derecha. Lore va a su primer tiro. No, ¿qué? ¿El segundo? Primer tiro. Bien. Ya llevo dos, ¿eh? Bien. Ahí está. Gol. Cinco veces. Si lo puedo hacer 10 veces, perfecto. ¿Ves? Estamos trabajando solitos. 10 veces de trabajo, perfecto. Mucho contacto con el balón. Cara arriba. Los míos son puros golazos. Los de Lore ni deberían de contar.
Pero estamos afinando puntería, ¿vale? Ya sabe cómo es la envidia, no se preocupen. Ahí usamos. Ahí está, golazo. Con la de palo. Voy por mi balón y luego salgo. Para que hagan muchas repeticiones, ¿vale? Tiro. Ya lo vi, si fue gol. Si fue gol. Empatados. Muy bien. Va el último tiro con este empato. ¿Por qué? ¿Tuvo un tiro menos? Claro que no. Bueno, ya empaté. Y Lore ya es bien enganchada, como siempre. Mientras yo voy acomodando el circuito. Ay, casi la falla. Casi la falla, pero también pegarle a un cono es un gol menos. Ah, ¿qué? Pegarle al cono es un gol menos. No, muy bien. Cierto. Siguiente eso no ejercicio. Se estableció en la regla. Ahora voy con pierna izquierda, ¿vale? Voy a trabajar pierna izquierda. Empiezo de este lado. Ok. Ah. Voy a comenzar de este lado, ¿vale? Aunque no se me ve mi carita. Aquí, conducción. Para el otro lado. Oriento. Y paso, ¿vale? Ahí está. ¿Listos? Comienza Lore. Vamos empatados. Ahí está. Está trabajando Lore. Muy bien. Sale. Voy yo. Control de balón. Ya voy a iniciar. Perfecto. Tocar un cono. Recuerden que es un gol menos. Ahí todo mordidote, pero fue gol. Claro que no. Le pegó feo. Aquí. Bien. De churro. Ah. Esos no le salen a él, por eso dice. No puede ser que le pegue a los postes. Cuando es bien, puede pegar al centro. Aunque bueno, obviamente en un partido normal se ajusta cerca de los postes para que el portero no la ataje. Muy bien, estamos en mi última. Vamos empatados, pero ahora ya tiene un plato. Ah. Un cono, es un gol menos, va perdiendo. Muy bien. Paramos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar con la misma pierna izquierda, ¿vale? Para no mover tanto los platos. Ni los conos, ni los tenis, ni nada. Aunque en este ejercicio vamos a trabajar con los dos pies. Vamos a trabajar primero pierna izquierda, planta del pie. Y después pierna derecha, ¿vale? Perdón, primero pierna derecha y después pierna izquierda. Voy a llevar el balón planta del pie. Ah. Aquí, planta del pie, cambio, planta del pie. Cambio, planta del pie y mi tiro va a ser con izquierda, ¿vale? Ese es el ejercicio. Iniciamos. Si tengo un poco más de espacio, puedo abrirme un poco más. Pero lo importante es trabajar mucho contacto con las plantas del pie. Tener el control de balón con las plantas del pie. Muy bien, voy a iniciar otra vez yo. Inicio pierna derecha. Ahí está. Pierna derecha, pierna izquierda. Pierna derecha y mi tiro a gol. ¿Vale? Ya le voy ganando a Lore como por 4 goles. Nada más. Ahí está, perfecto, Lore. Un gol menos. Me toca otra vez. Como que están muy chiquitos, pero bueno. Llevo el balón. Son 5 tiros con la izquierda y después cambiamos 5 tiros con derecha, ¿vale? Ahí está Lore. Perfecto. Siguiente. Pierna derecha primero. Cambio pierna izquierda. Cambio pierna derecha. Último. Ahí está. 3 veces yo. Para tercera de Lore. Excelente. Todos goles, ¿eh? Sí. Clásico de la familia. Todas son gol. Sí, llegamos a fallar una que otra, ¿no? Pero es raro. Ahí está. Tiro. También. Perfecto. Vamos por la última. Un saludo para Pefo.
que también siempre es mi cliente. Ahí está, el Fefau. Último. Poste. Lore poniendo pretextos como siempre. Y vamos a cambiar ahora, ¿vale? Si tengo poco espacio, puedo trabajar solamente dos platos en lugar de tres, en lugar de cuatro, ¿vale? Lo podemos ajustar. Lo importante es que trabajemos las dos piernas y si hacemos más repeticiones también está bien, ¿vale? Vamos por el último ejercicio, 5 tiros con derecha y con eso vamos a terminar. Va. ¿Vale? Es lo mismo, solo que ahora inicio con la izquierda. Ya voy a empezar. Ahí empieza Lore. Ahí los dejé muy juntos, creo, Lore. Pero ya perdiste un gol. Eso, me encanta que Lore se enganche siempre. Por eso siempre la hago repelar. Aquí. Pierna quiero izquierda. Quiero aclarar que estoy enganchada, más no tóxica. Ok, ¿cómo sí? Aquí. Y tiro. Perfecto. Vamos con el segundo tiro mío. Uy, ya me aloqué. Lore se la aloca siempre. Quiere ganar con fuerza y no con técnica. Quiere romper las redes de las porterías patrocinadas por el jefe. Jefe Dávila. Muy bien. Pues su tercer tiro con derecha de Lore va el tercero mío. Y perfecto. Tiro. Todas buenas. Debí practicar esto desde más chiquito con la derecha. Mandó el cono hasta el cuarto. Aquí simulo que hay un cono. Tiro. Vamos con el último tiro. Con este terminamos. Si Lore lo falla, quedaré campeón. Gol. Eso jamás. Si meto gol empato. Si meto gol empato. Perfecto. Muy bien. Okay. Terminamos. Vamos a pasar vuelta a la calma. ¿Vale? Vuelta a la calma express. ¿Ok? Voy aquí. Tomo mi pierna. Mantengo el equilibrio. Muy bien. El siguiente va a ser izquierda. Aquí. Mantengo. Voy con izquierda. Lo empujo. 12 segundos. Muy bien. Ok, ahora. Siguiente ejercicio. Tomo mi pierna acá. Pierna al frente. Seguramente se preguntarán por qué siempre hacemos estos ejercicios. Y la razón es porque después de hacer un ejercicio tan agitado, no podemos agachar nuestra cabeza, ¿ok? Entonces tenemos que iniciar con ejercicios más tranquilos, que no impliquen agachar la cabeza, ¿va? Pero igual ustedes pueden ingeniar más ejercicios de estiramientos. Muy bien, siguiente Lore. Siguiente, abro mi compás a la altura de mis hombros y toco mi punta derecha. Perfecto. Recuerden no doblar la rodilla. Esto a los Dávila sí no se nos da, ya los hemos comentado. Pero ahí vamos, hemos mejorado, la verdad. Hemos mejorado, sin duda. La verdad es que si me pongo a recordar cuando tenía 15, he mejorado. Cambiamos a la izquierda. Gran comparación. Perfecto, cambiamos pierna izquierda. Ok, y voy al centro, ¿va? Muy bien. Último ejercicio, vamos hacia el centro, ¿vale? Ahí un error de Hugo, uno de los muchos que tuvo. Ah, ey, no debemos estar columpiándonos. Es mejor, si llego ahí nada más, mejor me quedo ahí, ¿va? Lo hice a propósito, ¿eh? Ok, muy bien. Muy bien, pues okay. Eso sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad nos da muchísimo gusto poder estar una vez más con ustedes. Ojalá que se puedan repetir más
Y ojalá que también nuestros compañeros puedan hacerlo, ¿vale? En próximas ocasiones. ¿Lore? Sí, esperemos les haya gustado mucho. Nosotros nos divertimos mucho. Y esperemos que lo hagan, que nos compartan sus fotos, que nos manden muchos saludos. Y cualquier cosa, cualquier duda, comentario, pues ya saben que nos pueden escribir con confianza. Sí, recordarles, gracias a Deporte UNAM por este apoyo, por esta participación que nos brindan. Y gracias a Valentín y a Eli por pensar en nosotros. Les mandamos un saludo a los dos, un abrazo. Esperemos que pronto nos volvamos a encontrar. Y si no es en casa, qué mejor que sea en la cancha, ¿vale? Y también algo importante. Recuerden informarse sobre todas las cosas que están ocurriendo en México, ¿va? Es muy importante que, siendo deportistas y estudiantes, nos informemos y apoyemos a diversas causas, ¿vale? Muy bien. Cuídense mucho, todo, así que estén bien, nos vemos pronto, Madrid. ¿Vale? Vamos a terminar la sesión. Mucho provecho.